Colombia lo miró nacer, pero hasta México llegó, porque el hombre quería crecer, hacer su negocio valer, y hacia la mafia se aventó. Pero cuál sería su sorpresa, pues su negocio se le dio. En México encontró la llave y su talento fue la clave, y así el viejo se rifó. Dicen que para la cocina muy poquitos le llegaba, movía por libritas y kilitos y también por toneladas. Dicen que tenía buenos socios para hacer cuadros escarchosos, el colocho se rifaba. Pero no pensaba en el destino y le acortaron el camino con una mala jugada. Y ahí va un saludazo para mi compa Drúbal hasta Phoenix, Arizona, mi compa, claro que sí. Y este sabe, y su norteño original. La envidia se asomó y la suerte le dio la espalda. Es que así es en este negocio, nunca falta algún mañoso que eche a perder la jugada. Disfrutó de la vida recia, para las fiestas se apuntaba, con un buen whisky en la mesa y escuchando sus corridos le daba la madrugada. Amigos tuvo de a montón a donde quiera que llegaba. Dicen que fue una confusión lo que la vida le quitara. Cada quien dice lo que piensa, eso es lo que dice la prensa, la cosa no está muy clara. Lo cierto es que ya se adelantó y a su tierra no regresó, el de la cocina colombiana.